Hola, saludos, bienvenidos una vez más a mi canal Domótica Gangan, el canal de las casas inteligentes, y hoy te voy a enseñar a cómo ingresar a tu iHost remotamente. Pero como siempre, antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal, active la campanita, dejes un comentario y compartas esta información con tus familiares y amigos. También te invito a que le eches un vistazo a nuestro blog de domótica, que te servirá como noticiario. También hay review y tutoriales bastante interesantes. Entonces, sin más que agregar, vamos a comenzar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es irnos al símbolo de Docker, al símbolo de la ballenita, y vamos a buscar aquí un addon que se llama TileScan. Vamos a escribirlo así y vamos a escoger el primero. Una vez hayamos hecho eso, nos va a aparecer aquí, pero antes de instalarlo vamos a crear un volumen. Vamos aquí a volumen y vamos a darle donde dice crear volumen. Vamos ahí y vamos a escribir el nombre tal cual se llama el complemento. Le damos confirmar. Una vez creado, nos vamos otra vez aquí y lo instalamos previamente. Lo instalamos y después, ya una vez creado el volumen, le vamos a dar run. Le damos que sí. Y aquí en el volumen vamos a buscar el que dice TileScan, que fue el que creamos. Y le damos run. Entonces, bueno, simplemente esperamos. Y cuando ya se instale, le vamos a dar aquí. Y le vamos a reautenticar. Aquí va a tener que loguearte, crear tu cuenta y todo eso. Entonces, bueno, puedes crearte directamente desde tu email. Y bueno, listo. Una vez hayas hecho eso, se te va a abrir esta puerta, esta ventana, perdón. Y aquí aquí hay muy pendiente, porque, por ejemplo, tienes que primero vincular los dispositivos que vas a utilizar para entrar remotamente a tu iOS. Por ejemplo, si es una computadora Windows, simplemente desde la computadora le das allí y te va a mandar para que descargues la aplicación en la computadora, y ahí te vas a loguear y inmediatamente te va a aparecer esto, lo conectas y te va a aparecer que ya está conectado y ya puedes utilizarlo así. Puedes utilizar esa computadora en particular para entrar en tu interfaz del iHost. Ahora, si es un teléfono, te va a dar en Android. Cuando le das ahí, debes escanear este código QR con tu teléfono y te va a llevar a una aplicación y debes descargarla. Cuando la descargues, ya te va a aparecer el segundo dispositivo. Fíjate cómo está aquí. Entonces, una vez hecho eso, fíjate que ya aquí está conectado tu iOS. ¿Cuál es la dirección IP? Y ojo con esto, ¿cuál es la dirección IP que vas a utilizar para entrar a tu iOS? Va a ser esta. Esta es la dirección IP que te ha dado el programa. Y con esta, escribiendo esta dirección IP en tu navegador, vas a poder entrar a tu iOS remotamente. Pero previamente debes vincular los dispositivos que vas a utilizar. Entonces, ahora bien, fíjate que yo aquí estoy logueado desde la computadora que yo vinculé primeramente. Entonces, dame un momento para que veas bien la IP. Ok, fíjate que aquí arriba está la dirección IP y te va a llevar a la ventana principal. Este es desde una computadora. Otra cosa también que me gustaría decirte es que, por ejemplo, puedes entrar desde cualquier navegador, simplemente te logueas y vas a ver los dispositivos que están conectados. Algo que me ha pasado a mí, que yo intenté vincular estos dos teléfonos, pero siempre que me conecto con uno, me desinstala el otro. No sé si es algo del teléfono o si es así, pero me parece que es algo más del teléfono, porque este teléfono está defectuoso. Pero fíjate que aquí tienes los dispositivos que están vinculados. Aquí, desde aquí, puedes añadir más dispositivos. El mismo procedimiento. Y bueno, pero acuérdate que la dirección IP que vas a utilizar es esta que está aquí. Estas no.
Es como para decir que ya está vinculado aquí. Pero estas no. La que voy a utilizar, pero es esta. Entonces, bueno, esta, por ejemplo, ahora vamos a ver cómo se ve en un teléfono. En un teléfono vas a tener que crear una plantilla esta o en una interfaz de Wellingcast, porque no se ve bien desde un teléfono. Entonces, bueno, vamos a eso. Ok, ya estamos aquí en el teléfono y nos vamos a ir a Google Chrome. Aquí ya yo lo tengo previo, ya está incluso, ya estoy en la interfaz. Y bueno, listo, ya se conectó. Fíjate que ahí arriba está con la dirección IP que me dio el sistema. Pero fíjate cómo se ve. Se ve optimizado y no es tan fácil. No se ve como útil desde un teléfono. Si lo pongo en modo horizontal, posiblemente se puede ver algo, pero no es muy bueno. Entonces hay que crear un Wellingcast y entrar desde allí. Fíjate que funciona. Si yo lo doy aquí, voy a ponerlo así mejor y voy a darle allí. Y aquí está un NS panel que tengo y fíjate que enciende y apaga sin problema. Todo esto es remotamente. Puedes comprobarlo. Aquí, pero no está como optimizado para teléfono. Pero que sepas que bueno, aquí puedes tener el acceso a tu casa remotamente desde el iHost. Entonces, bueno, vamos a la computadora otra vez. Ok, ya estamos de vuelta aquí en la computadora. Y bueno, podemos dejar este video hasta aquí. Ya con esto va a poder utilizar. Fíjate que aquí estoy con otra dirección IP. Te das cuenta, es distinta a la que me dieron. Recuerda, para terminar, recuerda que la dirección IP es la que dice iHost, que sería esta. Esta es la dirección que vas a escribir en Google, así tal cual como está allí. Y eso te va a llevar al dashboard del iHost. Entonces, ahora sí, vamos a dejar este video hasta aquí. Espero te haya gustado, espero te haya sido útil. Un saludo y nos vemos pronto.